Lo cierto es que está la China en Miami, allí está en el festival de cine donde está presentando la película y estaría esperando a Benjamín, que está llegando a Miami. Ellos tienen un departamento, Benjamín y su familia. Sunny Island, ¿no? En Sunny Island, que es donde precisamente hemos visto a Pambita muchas veces cuando iba a parar con sus hijos, ¿no? Ella paraba en ese edificio. Este es un edificio que tiene un departamento que comparte la familia de Benjamín. Benjamín estaría acondicionando este lugar para compartirlo con la China. ¿Es así, Pampito? Sí, Mariana. La información que llega es que él habría llamado a la gente de servicio de este lujoso lugar y le habría pedido que saque todas las pertenencias de Pampita. Algo fuerte. Ropa, perfumes. No, no me lo digas. No me muero. Fotos. No. Aceptalo, es lo que se dice. No, está mal. ¿Cómo que saque a dónde? Que lo saque. La mucama le que dijo... Que lo guarde, ¿no? Que lo saque. Ahí está el detalle. La mucama le pregunta... ¿Qué hago con las cosas? ¿Las guardo en un baúl? No, regalalas. ¿Qué? Regalas una fe. No, te quiero lo creo. Ver nada. No puede ser verdad. Es verdad, Mariana. No puede ser verdad. No había dinero, pero él dijo, bueno. Y además, como él está tan enamorado de la China, y dicen que está muy romántico con ella, mandó a pedir un agua de Francia para recibirla, frutas frescas. Aguas. Aguas de Francia. Es un rato. Frutas frescas y sábanas. Y toallas blancas de algodón. Pero se van a estar de ¿De cuántos hilos la sábana? ¿Viste que la de muchas? Sí, ¿sabes quién hace ese pedido? Luis Miguel hace ese pedido. Igual falta algo, falta la manta amarilla de Nepal. Sí. Es como el truco entre eso la lleva ahí. Para los locos que pidió frutas. No, para mí no me tires mi ropa de mi ropero porque te reviento, te persigo hasta el fin igual, del Mariana, mundo. Mariana, esa ropa es la que ella dejó. ¿Viste cómo uno deja esas remeras baqueteadas? ¿Por qué te la dejo acá en Miami? Porque en Buenos Aires. Sí, pero esas baqueteadas de marca. No, bueno, son tus cosas, qué sé yo. Mándamela hacer una encomienda, sea algo. Ellos habían tenido una gran luna de miel ahí en el Hotel Las Américas de Cartagena. Bueno, siempre, nunca. Sí, ¿cómo luna de miel? ¿Sos testigo? Bueno, a mí me contó una persona que lo siguió que estuvieron de gran luna. Era la misma habitación. Dormían juntos. Sí, lo que pasa es que es duro porque en este departamento se cobijó, digamos, Pampita cuando se habló de crisis, ¿se acuerdan? En aquel momento. Y Pampito la fue a buscar al aeropuerto llegando con los chicos y Benjamín la fue a recibir. Exactamente. Acá ya tienen el nido, acá ya tienen su casa ellos. Él estaba buscando Benjamín Vicuña, por una amiga estaba buscando Recoleta, Colegiales, Belgrano. Finalmente encontró en Tortugas y el fin de semana, hace dos fines de semana anterior, la China la encontró en el supermercado de dentro del, del country, comprando palta y otras cosas más. Así que ya tiene. Palta. No, pero reales. ¿Cómo le gusta la palta? Color. Igual la China es peleadora. Con Benjamín ahí es peleadora la China porque en su cuenta de Instagram tiene una palta cortada a la mitad, digo. Ella sabe que se hizo no famosa porque Pampita, ya lo era y pone la palta. Hace una publicidad de un shampoo de palta también.